Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un mes de plazo para que la empresa SACTUN detenga, en acuerdo con el gobierno federal, la explotación de un banco de material en la Riviera Maya y de esta manera evitar un conflicto legal internacional. Detalló que esta subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company tiene un predio de 4.200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la autorización de la manifestación de impacto ambiental se otorgó en solo 36 días y el último día de la gestión del presidente Ernesto Cedillo, ex -presidente Ernesto Cedillo y Julia Carabias. Pese a que la ex funcionaria se deslindó de haber autorizado los permisos ambientales, la dependencia federal sostuvo en aquellos años, la única autoridad competente para autorizar esos permisos era el Instituto Nacional de Ecología, que dependía de la entonces CEMARNAP, de acuerdo con el reglamento interior de la dependencia que dirigía la secretaria Carabias.